Let's get it. ¿Qué onda? Está enojado. Oh, you touch my tra-la-la. Ya llegamos al aeropuerto. Habla algo ya. Está saliendo en YouTube. No, se lo veo. Ya vamos para allá, gente. Ahorita van a ver qué onda. Ya vamos para allá. Ya estamos aquí en el avión. Rumbo. Ya vamos a llegar, gente, ya vamos a aterrizar. Ya llegamos a Cancún. Hola, Lore. Lore, ya llegamos. Aquí Lore va a ser mi acompañante de este viaje. Prepárense, baby. Bueno, en caso, ya llegamos. Nos vamos a Costa Rica, pero acá no entra porque no tiene credencial. Yo sí voy a ir. Sigan viendo. Ya vamos. No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. Saluda. Saluda. Hágate para atrás, por favor. Listo, ya terminamos de hacer un poco de ejercicio. Ya saben, si vieron mi video de que un día con Gala Costa, se dieron cuenta de que pues, yo hago esto todos los días. Y pues ya hicimos y ahorita nos vamos a ir a nadar. Así que sigan bien. Gente, ahorita nos vamos a meter a la alberca. A una que está por aquí, pues ya nos vamos a meter, ¿verdad, Lore? Sí. Sol, ¿a dónde nos vamos a meter? Espérate, todavía no tiene. Ya corre. ¿Cómo es? Ya no seas payaso. No. Como ven, gente, ya nos salimos de la alberca y ahorita venimos a la playa. Una que está por Playa del Carmen, mamitas, y vamos allá. Ya, me acabo de meter a nadar, gente, y ya me siento bien quemado, ya me arden los hombros. Vean, ya vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está mi mami y todos. Ya llegamos aquí a esta Playa del Carmen, Playa Mamitas. Y a disfrutar, gente. No manches, se mira bien clarita esta, y eso que todavía no hemos ido a la, bueno, para mí es una de las más claritas, que es la de delfines. Y pues miren, gente, qué bonito siempre está en el mar. Quedamos con toda la banda. ¿Ya habla?
Gente, estoy triste, enojado, porque no me dije que me grabaran como quise y no me grabaron bien. Es que me metí al mar, pero no me di cuenta que llevaba la cachucha azul. Y ya adentro me di cuenta que la tenía. Y luego pues ya me di cuenta que la tenía y pues déjame la dejo para andar con el sol. Y luego lo que pasó es que pasó un ala muy fuerte y pum, me la picó. Y le iba a agarrar y que pasó otro ala muy fuerte y se la llevó. Y pues ya no la encontré. Y la neta, primer día fue, ya perdí mi gorra. Y gracias. Pues ya no grabé más de lo que hice y solo les cuento que de ahí fuimos por mi hermana del aeropuerto, que también llegó, pero ya llegó después. Y ahorita lo que voy a hacer estaría, como yo estoy en clase, pues tengo que estar entregando trabajos. Y pues bueno, gente, esto es todo lo que les mostré el día de hoy. Pues nos veremos día de mañana. ¿Qué vacaciones me estoy llevando, gente? Estudiando, la neta. Eso no es justo. A darle y mañana seguiremos con este video. Listo, gente, pues el día de hoy. Y ahorita vamos a ir a Kumal. Y pues acompáñanos a ver a Kumal. Así que ahorita van a ver que es cuando estemos allá. Listo, gente. Ya llegamos a las casitas. A Kumal. Ahí está el mapa donde... Ahí están las tortugas y ahí no, prácticamente. Me hicieron unas pulseras, así las puse yo, adentro pues se me hace igual. Listo, ya llegamos aquí a Kumal. La playa Tortugas. Aquí es gente, están explicando todo. Y ya llegamos. Así que ahora van a ver unas tomas aquí en la playa Tortugas o a Kumal. Ahorita nos vamos a meter a nadar, gente. Está la banda. Y ahorita nos vamos a meter a nadar un rato y a sacar unas tomas. Hace un solazo, gente, la neta, pero el agua está bien deliciosa. Miren, o sea, nos metemos y ahorita ya nos vamos a meter adentro a ver qué show. Nada, la neta, esta es la segunda vez que vengo aquí y es un lugar bastante padre, recomendado. Aquí en blogueando un rato. Oh, gente, sí está, la neta, el agua sí está fresca, pero con este calor cae de peluche. Vamos con Tokio, gente. Uy. A meterlo, gente. Ya me salí, gente, y no grabé tanto ya porque no se veía bien. Y lo que nos vamos a comer ahorita
Bien delicioso. Salmón. Salmón, ¿qué tiene? Salmón y camarón. Salmón, pescado y camarón. Piña, mango, aguacate, pepino. Vamos a rifárnosla. ¡Listo! Día 2, gente, aquí en la playita. Y ya estamos bien quemados. Todo esto es un fracaso. Acabamos de comer. Y por eso sabemos si bueno, vamos a seguir quedando en el mar o nos vamos a cruzar. Ya les mantendré al tanto. Miren, ya se puso fresco. Está chido. Hasta un solazo. Y no manches, quema súper fuerte. Ya estoy, de por sí estoy moreno, ahora estoy negro. Vamos a ir a Las Coloradas. Llevan dos días que no grabo. Pero ahorita vamos a ir a Las Coloradas. Y pues vamos, acompáñenme en el largo de este trayecto. Ya estoy bien negro. Aquí está tu negro, mami. Se hace 3 horas de aquí a Yucatán a Las Coloradas. Ya faltan como 2. Ya casi llegamos. Bueno, falta todavía. 2 horas. Miren, qué desastre, gente. Parecen montañas. Sol, montañas de sal. Sol aquí en Las Coloradas. Las Coloradas. Listo, llegamos aquí a Las Coloradas. Llegamos, gente. Aquí a Las Coloradas. Estamos 2:35. Aquí andamos ya en Las Coloradas. ¿Por qué no grabas por Insta para que pongas la cámara? Es un mar rosado. ¡Es hermosa! Miren, esta es la sal, gente. Para formarse esto tarda 10 meses. Nos comentan que tiene 260 gramos de sal por cada litro de agua. Aquí está el mar rosa. Y de este lado está el azul. De este lado está el mar azul. Y de este lado el mar rosa. Aquí estamos en la zona de fotos, todos están tomando sus selfies. Y ahorita les muestro unas fotos ahí en el video de cómo quedaron aquí. ¿Sí se está grabando? Sí. A continuación, una serie de fotos que me tomé. La soltera número 1 es una doncella mental. En la pista número 2 tenemos a una soltera que usa capa. Número 3 es la pelirroja custodiada por un dragón. Hay una torta de lodo. También se alimentan de bacterias en el rayo. ¿Y eso es todo? ¿Ellos? ¿Eso es todo lo que se ve? Los que tienen levantado el cuello. Sí. Son los que están cortejando, son los machos. Y esos que no le hacen caso son las hembras. Ellos miden su distancia. Se siente bien chido el piso. Hasta ya están. Tengo que aquí. Pues sí, güey, no mames. Aquí ir dan una arena para exfoliarse. Para que se exfolien. Y pues vamos a exfoliarnos, ¿no? Pues aquí nos estamos exfoliando. Ay, me veo bien negra. Toda la familia exfoliándose.
Mi hermana, que la vamos a poner más blanco. Sí, ponle más blanco. ¿Así? Ponte más blanco, güey. Ponte más blanco. Y pues ya nos estamos exfoliando, gente, y ahorita la vamos a ir mostrando más. ¿Qué es aquí? ¿Cómo se llama? ¿Las coloradas? Aquí las coloradas. Y ponle más blanco. Y los flamingos. Los flamingos. Vamos a ir mostrando más de este tour. Ya nos hemos exfoliado todo. Y pues nos tenemos que quitar todo en el mar. Y pues ya vamos a quitarnos la exfoliada. Después de exfoliarnos y irnos al mar, también incluye de eso de hay unos pececitos y tú tienes que meter los pies para que te los exfolien. Los pies para que te los coman. Te los coman. Para que te los exfolien. Pero pues ahí no entran mis pies. Mira, ven los pececitos. Y supuestamente aquí los peces, no sé si se alcanzan a ver. Pero se los exfolian. ¿Qué se siente? Listo, ya terminó el transcurso de las coloradas. De ahí después, del curso de los masajes, pues ya nos venimos. Y esperen la segunda parte, gente, porque esta es la primera, gente, de este vlog. Va a haber segunda parte y tal vez tercera. Gracias.